Aquí tengo las dos consolas conectadas. El Play 5 lo tengo conectado a esta pantalla. El Xbox Series a esta otra. Vamos a presionar el botón de encendido a los 5, 4, 3, 2. Vamos a ver. Vamos a preparar los controles. Amigo, no sé. Encendieron al mismo tiempo. Aquí no hay que perdernos. Encendieron al mismo tiempo. Ahora, ¿qué les parece si probamos un juego a ver cuál entra primero? Un juego al que no he entrado hace rato. Vamos a ver. Pongo Fortnite porque creo que Fortnite lo tengo en las dos consolas. Déjenme ver si lo tengo acá. Sí, aquí está también. ¿Les parece? Probemos Fortnite. Aquí lo tengo. Vamos a ver cuál carga primero. Aunque creo que ahí puede también haber un poco de injusticia porque en el Series lo acabo de instalar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a probar. 5, 4, 3, 2. Vamos a ver. Oh, bendito. No pude hacer esa prueba con el Fortnite, amigo. ¿Por qué necesita actualizarse en el Xbox Series? Dice una actualización de 4 GB. Así que no pude. Es lamentable. Ok. Bueno. Entonces vamos a probar con otro juego. No pudimos con Fortnite. Vamos a probar con... ¿con cuál? Grand Theft Auto 5. Ah, probemos con ese. Vamos a entrar, vamos a buscarlo aquí. Aunque igual esta prueba es complicado hacerla porque Grand Theft Auto 5 lo acabo de instalar en el Series X. En cambio aquí ya estaba instalado antes, entonces puede ser que este entre más rápido. Pero sin embargo vamos a probar a ver qué tal. 5, 4, 3, 2. Ay, viejo, mira qué hizo, por qué entró aquí. Yo solo quería entrar al juego, ¿por qué me manda ahí? Ah, ok. Ah, está con el Quick Resume, dice. Ok. Ni modos. Un errorcillo allí. Por lo que la prueba tampoco la pudimos hacer ahorita. Tampoco con esto. No se pudo. Vamos a tener que dejar que el juego entre un poco. Y salirnos para volver a entrar, ¿verdad? Vamos a tener que salirnos del juego. Así que voy a apagar las consolas. Nuevamente. Voy a apagar las dos consolas. Para poder hacer esta prueba como debe ser. Así que vamos a irnos acá. Al apagado. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pero a la hora de probar cuál encendía más rápido. A mi parecer encendieron al mismo tiempo. Y realmente es que en el encendido no puede variar, pues porque ambos tienen sistemas de almacenamiento de arranque de alta velocidad. Entonces, en ese aspecto, pues no va a variar. Entonces, cuando hablamos de potencia en empezar un juego o no empezarlo, creo que ahí no varía demasiado. Aunque acabo de cometer otro error. Ahorita, el Xbox Series X me acordé que no apaga totalmente. Así que posiblemente entre primero. Ya, entra primero ahorita, como pudieron ver, ya entró el PlayStation 5, o sea, tardar un poquito más en entrar. Pero en este caso es porque el Serie X está en un sistema como de hibernación, no apagado total. Entonces lo que voy a hacer es apagarlo totalmente para esta prueba. Me voy a va de nuevo. Me voy a configuración, opciones de energía y voy a apagarlo totalmente. Apagado total, apagado, apagado. Y lo mismo voy a hacer entonces con el PlayStation 5. Vamos a hacerle el apagado total, apagar, para que la prueba sea, no sé, sea un poco mejor, ¿verdad? Que los dos apaguen totalmente. Y de este modo, cuando pruebe el juego de GTA, pues vamos a empezar los dos desde cero, sin el Quick Resume todavía. ¿Estamos listos? Estoy esperando que apague el PlayStation 5. Parece que el Play 5 le ha costado un poquito más apagar, bueno. No es característica, que no estoy diciendo que el PlayStation 5 apague, se tarde más y sea más rápido que la PlayStation 5. No, son, a veces hay razones por las que eso sucede. Vamos a encenderlos también los dos. Estoy presionando los botones de encendido al mismo tiempo. A veces el Series X se puede tardar un poquito más en apagar porque está cerrando un juego, una aplicación o algo. A veces pasa, ¿verdad? Y en este caso, pues, PlayStation 5. Pero
Definitivamente esa entrada del Serie X es hermosa, ¿verdad? El sonidito que tiene. Se ve bonito. Bueno, ahorita pues el Xbox Serie X entró un poquito más rápido, como pudieron ver. Pero eso todavía no debe ser causa de que nos decidamos y que digamos, no, entra más rápido. Serie X, no, amigos, no, hay que tener cuidado en eso. Bien, entonces ahora sí tengo los juegos aquí listos para entrar. Vamos a ver cuál entra más rápido. Presionamos a las 5, 4, 3, 2. Vamos a ver qué pasa. Ok. Otra vez no pudimos empezar bien porque este es la primera vez que se va a usar él, ¿verdad? Pero amigos, hasta donde podemos ver, el Serie X va más rápido porque tiene el sistema de que se llama Quick Resume. Quick Resume se llama en inglés, no sé, o arranque instantáneo. Entonces, por eso como que entra un poco más rápido. Y a como podemos ver ahorita, aún así, cargó más rápido esta parte. El PlayStation 5 apenas va cargando. Así que, bueno, yo no soy ni de una cosa ni de la otra, pero el Serie X entró primero el juego. Lo apagué desde cero, entró desde cero, lo apagué total los dos. Pues y entró primero. Ahí está ya el PlayStation 5, está cargando la partida. Ahí está. Amigos, cargó más rápido el Xbox Series X, el juego. El mismo juego. Este tiene musiquita. Musiquita. El otro no. Este sí. Pero amigo, el que haya entrado más rápido el juego, ¿será que la experiencia sea mejor entonces? A mi parecer no. A mi parecer el que haya cargado más rápido aquel no creo que sea razón como para decidirnos por una o por la otra. Más bien tendrán que ver otras cosas. Cosas como las que están en la descripción. Ahí tengo unos videos de diferentes valoraciones de cada una de las consolas para que usted se forme su propio criterio. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo para acompañarme en estas pruebas absurdas que no sirven para nada, solamente para afirmar qué tal funcionan estas máquinas y verlas funcionando a la par. Raramente podemos tener dos consolas de estas a la par porque uno o se compra una o se compra la otra o se compra la Switch. En este caso, ¿ah? Hay gente de Switch. Hay gente que no le gusta la Switch. Y hay otros más locos todavía. Que si no les gusta el verde, pues se van por el naranja. Bueno, es así. La gente varía en gustos. Y aquí hay para todo. En Mundo Gaming hay para todo. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos.